Y acá estamos, una vez más. Esta vez nos vinimos a grabar a Tantirama, lo habíamos prometido y lo cumplimos. Esto es Que no se calle el cantor, programa 17. Ceniza ya queda. Corre por mis venas sangre gaucha y me vuelvo patria, tierra y sol, donde mi canto te... Es una trampa mortal tu piel que me enreda y me vuelve loco, 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 y aunque sé. ¡Vecina! ¡Super oferta en Albacor! ¡Albacor, la mejor opción! Acuérdate que nos podés sintonizar a través del canal 33 de Aire de Cosquín, canal 2, Punilla Visión, canal 61, Tantirama, Cable de las Sierras, también en www.radioapacheta.com.ar desde Villa Adelina, en la ciudad de Buenos Aires, también en 98.5 Radio El Faro de Cosquín y, bueno, obviamente en nuestras redes sociales que estamos en todas. Comenzamos a viajar en nuestro programa número 17 grabado acá, desde los estudios de Tantirama, con el permiso de Jorge y de Adela, que nos han cedido el espacio para que podamos hacer Que no se calle el cantor. Hoy, un invitado especial, obviamente, especial Tanti, con nosotros, Emiliano Monti, está para charlar un ratito. ¿Cómo estás? Amigo, muy buenas tardes, un gusto estar, ¿eh? Me gusta bueno, esto. En la casa de los amigos y conociéndolos ustedes, Que no se calle el cantor. La verdad que estamos... Lo quieren callar el cantor, ¿eh? Bueno, un poco por eso nace también esto. No dejan cantar, están combatiendo a los cantores. Qué tanta alegría le llevamos a la gente. ¿Cómo puede ser que todavía haya tanto tire y afloje para empezar a salir a los ruedos a cantar con los protocolos y todas las cosas, ¿no? Bueno, es un tema que está bueno para que lo charlemos entre nosotros. Yo lo iba... Yo me viene con la fa así de una. Vamos, 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 vamos para adelante, porque de eso se trata. Sí, de eso se trata. Lo iba a decir cerca del final del programa, pero está bueno por ahí hablarlo así, hablarlo con alguien y debatirlo también, ¿no? El hecho de decir, habilita los teatros en Carlos Paz, el señor secretario de Turismo de la provincia invita a que vengan a visitar Córdoba, o sea que la gente va a poder viajar con las vacaciones a Córdoba, pero no te habilitan los festivales. Es rarísimo, porque las calles de Carlos Paz, las calles de Altagracia, las calles de Córdoba Capital, son las mismas que, por ejemplo, las que tenemos nosotros en Cosquín, y le dijeron que no al Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Es raro de cómo van a tratar el tema, porque ¿cómo le decís vos a la gente que va a los teatros a Carlos Paz que no? ¿Cómo le decís que no a aquellos que van, pero le tenés que decir que no a las vacaciones? ¿Cómo controlás el río, pero no podés controlar un festival? Es rarísimo, ¿no? Y los protocolos no funcionan, parece que no funcionan. Son leyes que hay que obedecer, pero uno cuando las cuestiona, quedan muchas cosas en el tintero. Pero bueno, el rubro nuestro está muy apretado hace muchos meses. Hace poquitos, unos días, salió la notificación que hasta el 31 de marzo no se podían hacer espectáculos ni al aire libre, ni en ningún lado. Veo que tiran para atrás de nuevo, por cuestiones lógicas, pero... Yo creo que la gente
qué falta que le hace, ¿no? Después de tanto encierro, tantas cosas que han vivido, de disfrutar del cantor, que es un poco que le lleva un poco de alegría al pueblo, ¿no? Hace mucha falta. Sí, que no se calle el cantor. Hoy más que nunca hace falta que sigan cantando. ¿Vamos por eso? Vamos por eso. Sí, claro que sí. Bueno, empezá a contarme un poquito de vos, Emi. Yo soy acá de Tantín, vivo en Villa García, acá 5 kilómetros, sobre el arroyo Tantín, una casa que se llama La Colomba, que ha sido de mi abuelo, que es un predio grande, ahí en unas esquinas, ahí tengo mi casa. Lo conozco. Ahí crío mis hijos, mis caballos, y bueno, bajo este cielo tantiano, andamos soñando canciones. Y hace muchos años que recorro esta tierra con amor, con respeto y siempre tratando de dejar algo de aquello que uno le encontró belleza o valor para los que vienen, ¿no? Y de esa manera seguir aportando a nuestra cultura popular desde el lugar mío, que es este pueblo, pequeña ciudad, como le quieran llamar, siempre del pueblo para el campo. Ahí está mi mirada y tratando de rescatar todas estas cosas que no solamente los paisajes, sino el hombre que lo habita, que pisa este suelo, ¿no? Esos sentimientos y todo el bagaje histórico que viene con ello, ¿no? De esa manera, creo yo que es una forma de transmitirle a los que vienen nuestras cosas, que no se pierdan. Vos sabés que tengo la posibilidad, al tenerte al frente, de empezar la nota por el principio, por el medio o por el final, porque son muchas las cosas de las que podemos hablar y sobre todo sobre esta región. En la sierra hay un montón de atajos y casi siempre van para el mismo lado. Mira, yo te invito a que vos me digas por dónde querés que arranquemos. Qué sé yo, por donde le guste. Por donde me guste. Sí. Bueno, el principio es decir, a mí me gusta que si el gaucho viene con la guitarra la tenga en la mano porque en cualquier momento acá arrancamos la tengo, con mira, una. ¿Puede ser? Sí, mira, sí. Lo que... Oh. Esta es la tabla de Monti, ¿eh? Hasta templada está. Esto y el cuchillo siempre afilado. La viola bien templada y el cuchillo afilado siempre. Che, Mileno, ¿y a qué edad empezaste a tener conciencia de que esto es el camino que querías seguir? He andado muchos caminos igual, ¿eh? Pero todas mis huellas son con una lleva a la otra y así es como es como un... Como, ¿viste las vertientes que hacen los arroyos? Que todos van para el mismo lado, así. Yo de niño toco la guitarra por influencia de mis padres. Mi madre fue cantora, mi padre supo tocar de manera aficionada y bueno, instrumentos. Y en los tiempos, yo tengo 39 años, así que en mis tiempos no había ni teléfono ni nada, así que los niños teníamos otras formas también de divertirnos y la guitarra fue como un juguete para mí. A los 9 años la empecé a tocar, así, quizá a los 8, a los 9 ya creo que tenía ya. Me mandaron a estudiar, ya rendí unos preparatorios ahí en el Conservatorio de Córdoba y después dejé el estudio, digamos, académico y seguí autodidacta, ¿no? Orejeando los intérpretes y los compositores que uno más o menos le gustaban y siempre buscando por los cantores de solistas que se acompañan con guitarras criollas, ¿no? Siempre escuché mucho Yupanqui, Fulvio, cantores del sur. Siempre me llamó la atención, la pequeña particularidad que tiene esta diminuta orquesta de 6 cuerdas y de hacer algo con esto sustentable para acompañar ni más ni menos que la palabra, que no es poca cosa. Así que no olvidar ni la palabra ni las notas, que son mis pequeños peones que me apoyan. Y que forman un conjunto con vos, un que conjunto. Te lleva por todos lados. Claro. Y me gustaría llevarte un ratito, más allá de lo que vos me vayas a regalar después, por ese recuerdo. ¿Vos te acordás cuál es la primera que aprendiste a tocar? La primera. Deben haber sido unas notas medias clásicas, ¿no? Cositas así. Qué lindo. Aprendíamos. Qué lindo. Y después empezamos a buscar el folclore criollo, ¿no? Que es lo nuestro. Digo, ¿qué vamos a ir subiendo y bajando, ¿no? Sí. ¿Qué,
¿Qué satisfacción, quizás en lo personal, el hecho de decir, te lo vamos a contar no solo a la gente de Tanti, sino a la gente de todo el país, como pintándoselo, agarrar la 9 de julio hacia abajo y nos vamos a Villa García y nos vamos allá contra el río, en donde ese arroyo para cruzar, que podés cruzar allá para arriba de la sierra, nos vamos para el Durazno, nos vamos para San José, nos metemos a Flor Serrana, paisajes distintos que se van pintando de este lugar y que esas historias que a lo mejor uno las traslada a la guitarra y a la voz, te lleven a ser entre muchos un nominado, por ejemplo, a los premios Grammy. Digo, ¿no? Un preseleccionado, sí, a la nominación. Fue algo muy, muy lindo, la verdad que no lo esperamos. Algunas veces he presentado de manera independiente, otras veces algún sello que ocasionalmente ha tenido alguna de mis grabaciones, hemos presentado algo, algún galardón de esto, pero nunca pensé yo a un Grammy. Y EPSA lo mandó para allá y agarró viaje. Un buen trechito, bueno, después se cortó el camino, pero nos quedó ese lindo augurio de haber sido preseleccionado este último disco mío, Alma de Corcel, en estos galardones internacionales que es la Academia de Música Latina, ¿no? Así qué fuerte, porque sí. Estás mostrándole al mundo lo tuvo tuyo. Buena repercusión, me han llamado un montón de medios, La Voz del Interior ha sacado notas, Canales de Buenos Aires, la verdad fue, más que nada porque era una sorpresa para ellos también, ¿no? Que un cantor medianamente de un pueblo, así, si bien yo tengo he recorrido mucho el país, también anduve por otros países, también soy un cantor que está emergiendo, está en la lucha, y que de repente te venga alguna cosa así, es un gran aliciente decir, bueno, no le estamos agarrando tan fiero el camino, capaz que algo más o menos vamos haciendo bien, entonces nos da ganas de seguir porfiando, porque si lo que tenemos los cantores de este tipo de género es que somos porfiados, así que bueno, ya con esto tenemos para porfiarle un par de años más, Adela, ¿qué opinas vos? ¿Regalar la primera? ¿Cómo no? De aquí hay Tanti, a ver. La cañada larga se sienten los legüeros, voces de Salamanca del corazón del cerro. Son fogones encendidos, las estrellas del cielo, alumbrando en mi asideral la guampa de un toro negro. Al galope mi caballo busca huella en el monte y anda temiendo el diablo que en la vuelta lo tope. Solar de piedras grandes y habré pasado noches buscando hacerte copla pa' que el viento te nombre. Al fogón pa' la escarcha ir atizando, no ha cantado el cachorote, tiene ganas de ir nevando. Al desencillar ceniza pa' lomo del caballo y un trago de ginebra pa' el almirante entibiando. Mirando Salamanca, supe repechar la loma, si a mí me sobra caballo pa' dejar atrás mi sombra. Solar de piedras grandes y habré pasado noche buscando hacerte coplar pa' que el viento te nombre. Solar de piedra, chacarera, dedicado acá a Tanti. Sobre el piedra, la traducción del nombre de nuestro pueblo.
Mirá vos. Sí, Emiliano, sé que pensaba mientras tocabas que, bueno, estuviste en el 2011, estuviste en el 2017, 2018 en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Sí. ¿Qué es para el músico Cosquín? Bueno, Cosquín es como una especie de... cuando sos pibe la figurita difícil, pero tiene varias acepciones, depende cómo tomé vos el camino de la música. Hay músicos que toman la música como una empresa de entretenimiento. Y hay músicos, como el caso mío, que lo tomamos de una manera un poco más... que no va tanto por las cuentas ni los billetes, sino que lo tomamos de una manera más... no diría otra profundidad, sino con otro objetivo, ¿no? Que es lo que te contaba al principio, que es la transmisión de nuestra cultura y tratar de mantener nuestra música y sobre todo la esencia de las personas que habitan los paisajes, aunque sea mantener eso en el tiempo. Que no es que no mute, sino que se mantenga el norte. Y Cosquín, tanto por una cosa o para la otra, es la meca. Si uno quiere hacer la música como una empresa de entretenimiento, tiene que invocar ahí por la masividad, por la televisión. Y los que queremos hacer la música desde otro lado, Cosquín nos da esa gran venia y ese aval de decir, oye, mi hijo, lo está haciendo bien, venga, ahí tiene el lugar. Qué bueno que lo haces en tus palabras, y es un poco lo que nosotros tratamos de hacerle entender a todos aquellos que vienen a soñar en enero, porque bueno, alrededor del festival sabes que hay por ahí 10, 12 escenarios de espectáculos callejeros, son más de 1500 artistas que vienen también buscando su lugar, y Cosquín, pero no, en realidad Cosquín es un trampolín, como decís vos, te da esa veña, pero para salir adelante después. Sí, no es el lugar a llegar. Yo muchas de las veces el punto de partida. Que terminé cantando en Cosquín, me acosté a las 6 de la mañana y me levanté al rato a salir del campo a ver mis animales. Y es un trabajo... Los músicos creen que tocan en Cosquín y se van al estrellato. No creo que sea... Es el camino de Cosquín. Todo camino en la música es muy, muy lerdo, pero es de paso firme, y Cosquín es un gran aval. Es una gran... que te acepte Cosquín. Yo podría decir que Cosquín no tiene compromiso ni con nada. Cosquín pone las cosas que ellos consideran que tienen que poner. Quizás hace muchos años hayan tenido ese tipo de presiones, pero yo creo que hace ya varios años que Cosquín es el Festival Nacional de Folclore, y ellos eligen sus representantes y eligen las propuestas con mucho criterio y con mucha seriedad. Entonces lo veo como eso, es como un gran aval, es el escenario máximo del folclore de Latinoamérica. Te pido que antes de irnos a la pausa me dejes uno más. ¿Cómo no? Y después seguimos charlando, ¿dale? Dale. ¿Querés presentar la voz? ¿Me contás? Podríamos cantar algunos temas nuevos. Ajá. Tengo unas letras ahí con el ya desaparecido Walter Galíndez, compositor de Córdoba en Otoño y tantos temas de los del Suquía. Su hijo me arrimó unas letras. Y bueno, musicalicé dos. Una copla como un mensaje de paz. La tierra no es de los hombres porque el hombre es uno más. Aunque siempre nos creemos ser dueños de la verdad. En donde se hunde el arado las armas están de más. El sabio dijo que es nada el hombre sin libertad. Los zorzales en jaula muy poco saben cantar.
De fierro soy heredero, de Atahualpa soy cantar. No hay carcelero que pueda engrillarlo a mi pensar. Mi patrón es mi dinero que compre en mi guitarrear. Soy amigo del trabajo, al surco lo sé labrar. Soy argentino y mi tierra es pueblo de respetar. Ni ensillo caballo ajeno, ni soy criado a corral. Como al vientito porfiado, soy cantor de mar a mar. No camino por la orilla ni pregunto qué será de aquellos que andan troteando detrás del que nunca da. Este cantor de la tierra no lo vengan a buscar aquellos que pretendieron usarlo para cambiar el color de mi bandera para poder colonizar. De fierro soy heredero, de Atahualpa soy cantar. No hay carcelero que pueda engrillarlo a mi pensar. Mi patrón es mi dinero que compre mi guitarrear. Soy amigo del trabajo, al surco lo sé labrar. Soy argentino y tierra es pueblo de respetar. Ni ensillo caballo ajeno, ni soy criado a corral. De Don Walter Galíndez, los versos. Hay mucha gente que nos acompaña, gracias a Dios, y que tiene la idea de que el cantor no se calle. Nosotros te lo mostramos en esta pausa chiquitita, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta y acordate que vos podés ser un difusor del folclore. Eso es lo que más hicimos hincapié desde que empezamos este programa. ¿Sí? Acá abajo te está apareciendo YouTube o Facebook. Cualquiera de los dos, vos apretás suscribirse, tocas la campanita y de esa forma vos también haces que no se calle el cantor, que es lo que todos estamos buscando. Emiliano, ¿cómo te trató esta pandemia? Bueno, a diferencia de otras personas que están viviendo en otra geografía, yo creo que bastante bien. Porque estoy en un medio rural y yo tengo otros oficios, además de la música. Yo trabajo con caballos. Uh-huh. Ese laburo lo he hecho toda la vida y lo sigo haciendo y siempre lo hice. Y creo que lo voy a seguir haciendo porque lo amo. Tengo mis caballos, soy herrador, domo caballos. Así que estoy con todo ese tema. Entonces estuvimos extrañando encontrarnos con la gente, salir a compartir canciones.
tonto. Eso es un poco más, ¿no? El hecho de poder compartir con la gente. En mi caso, tengo amigos que le han pasado muy mal, porque ellos solo pulsan una guitarra, son cantores y... Pero bueno, en mi caso, nunca me sentí encerrado. Yo piso un estribo, me voy a los gigantes, voy a ver mis caballos y los tengo en el campo. No lo hemos sufrido como nuestros hermanos en las ciudades, ¿no? Y tantas personas que se han visto, digamos, afectadas por los trabajos, ¿no? Había gente que no podía trabajar y, bueno, nuestros músicos todavía no pueden. Entonces, mi solidaridad con ellos y recalcar este pedido a las autoridades correspondientes que atiendan también nuestro tema, que también es un tema de todos, porque es necesidad del pueblo escuchar unas canciones y los artistas. Así bien, la música cura también. El campo cura y la música también. No te veo como uno de esos que por ahí salen con los streaming en vivo o... Ya me mandé uno. Ah, sí, sí, sí. Sí, me mandé un streaming en vivo desde el estudio El Beat, de ahí del amigo Claudio Tais, sí. Ahí en Santa María. Fue muy bueno, nos fue muy bien. Nos han sintonizado varias partes del mundo. El 20 de septiembre, Luis. Nos escucharon desde varios lados del país, desde Finlandia, desde Estados Unidos, desde España. Tuvimos... Eso es lo bueno de las redes, que por ahí en una peña te encontrás con los paisanos del pueblo, ¿no? Pero cuando largas eso por la web... La música viaja. Viaja la música y no sabe dónde llega. Así que estuvo muy lindo esa experiencia. Para cumplir un poco con la gente también, no es que me guste mucho hacer eso, ¿no? Así que bueno, estamos esperando salir a tocar, ¿no? Lugares chiquitos, que es lo que nos queda, porque festivales parece que ya no van a haber. Así que bueno, vamos a empezar a encarar los pequeños reductos, ¿no? Donde se pueda. Así que vamos a confiar que estas nuevas medidas nos van a apoyar para salir a trabajar de alguna manera. Para cerrar, me gustaría, no sé si tenés la gente, cómo puede encontrarte, cómo puede dar con vos, cómo puede escuchar tu música. ¿Existe alguna red social, algún sí, canal de YouTube, esas cosas donde pueden entrar y que se los cuentes ahí? Está mi canal de YouTube, sí. Emiliano Monti. Está la página de Facebook, Emiliano Monti Oficial. Está la cuenta de Instagram, también Emiliano Monti Oficial. Y encuentran mi música en todas las plataformas digitales, Spotify, Tunes, tantas otras, no las conozco todas ni las uso, pero sé que anda ahí el disco, está colgado ahí. Don Epsa mete todo por todos lados. Está colgado de dos broches. No sé hasta cuándo, pero está. No, creo que quedan ahí cosas. Sí, están ahí, están colgadas. Así que el que anda ahí, apriete Emiliano Monti en cualquier lado y le sale todo. YouTube, en todos lados tenemos ahí todas las. El trayecto que hemos hecho, discos, cosas con otros artistas, que hemos interacciones con otros cantores, qué sé yo. Hay cosas con José Aguirre, que hicimos ahí un proyecto con el Lula también. Hay algo con Chaquín Palavecino también, que supimos cantar alguna vez. Hay bueno, en fin, de todo, ahí pago. Amigos que se conocen en el camino. Amigos que se conocen. Y hace 20 años que le venimos dando las cuerdas, así que... O sea que ya te tomaste más de dos vinos también. Me tomé uno y medio. ¿Todavía falta medio? Sí, hay camino me por queda, tengo cupo todavía. ¿Tengo cupo? Sí, sí. Emiliano, estoy agradecido porque me siento el invitado. Estoy en Tanti, vengo yo a la casa de ustedes hoy a hacer el programa. Agradecido de que podamos hacer esto. Obviamente que nos vamos a despedir cantando con la que vos elijas. ¿Cómo no? Agradecerte el hecho de que me cuentes tu historia, pero más de que me cuentes tu historia, de que me muestres tu paisaje. Yo lo vivo todos los días a Tanti por mi trabajo, pero cuando uno escucha por ahí las canciones... Te puedo jurar que a partir de ahora lo voy a empezar a mirar de otra forma. Y sí, claro. Y de eso se trata un poco la música también. Solo se ama lo que se conoce. Sí, señor. ¿Cerramos? Amigo. Un gustazo. Un placer a todo el equipo, a los muchachos. Un placer. Cuando me vaya quisiera no morirme de a pie,
Quiero irme de a caballo pitando un atardecer, porque el hombre montado es hombre y alma es corcel. La 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 y la la y la 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 y la la y la. Y así poder llegarme hasta el boliche Moisés, paraguas al mostrador, tomarme un vino y después machao cantarle al sol viejo del amanecer. Dicen que en el gigante por el valle de los lisos brillan las almas indias en el cielo como estrellas, aguardando en silencio a los que son de esta tierra. Cuando me vaya quisiera no morirme de a pie, quiero irme de a caballo pitando un atardecer, porque el hombre montado es hombre y alma es corcel. Que no se muera nunca, primo, nuestra raza de los hombres de a caballo, o que muera yo primero para no tener que llorarlos. Rumbo al sendero del norte quiero apiarme en casas nuevas, pa' hablar con Don Bazán de la senda de la sierra, donde muerde el silencio la nevada entre las piedras. La 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 y la la y la y la y la la y la la la. Cuando me vaya quisiera irme en la última nevada, para poder volver cuando derrita la escarcha, en agua mi vida, en viento mi serenata. Tápenme cuando muera como a los criollos de antes, como tapé el cuatrero con paja brava la sangre, pa' que cuelgue mi copla por el cuero en el alambre. Cuando me vaya quisiera no morirme de a pie, quiero irme de a caballo pitando un atardecer, porque el hombre montado es hombre y alma es corcel. Que no se calle el cantor, un invitado de lujo, Emiliano Monti.
Seguimos. Especial Tanti. Estamos grabando en los estudios de Tantirama, Canal 61 Cable de las Sierras, a donde nos han dejado el espacio Jorge y Adela para que podamos nosotros venir a realizar este programa número 17 de Que no se calle el cantor. Acordate que vos también podés ser un difusor del folclore. Suscribite a los canales de YouTube, a los canales de Facebook y acompáñanos para que el cantor siga recorriendo todos los caminos a lo largo del mundo en esto que son las redes sociales y que tanto nos estamos acostumbrando. Ahora nos vamos con otro invitado que vino a acompañarnos en esta tarde maravillosa de Tanti. Él es un músico de conservatorio, arraigado en su música, en los principios, digamos, con la guitarra clásica, la guitarra española, pero que también en algún momento se toma su licencia, agarra la eléctrica y se pone a tocar un poco de rock and roll. José Dalvelo con nosotros para acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien. ¿Sí? Sí, todo tranquilo. ¿Cómo nace esa pasión por la viola, por sobre todo? Gracias a un amigo y a mi maestro, en realidad, Lito. Él me llevaba a la escuela toda la vida, desde tercer grado. Y a la mañana, 6 de la mañana, 6 y cuarto, ponía cassettes en la chata. Cassettes de bandas de rock legendarias, qué sé yo, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Y fui escuchando eso, cosas que yo no tenía ni idea de que existía. Y en un momento él me contó que había estudiado música, que le gustaba, y bueno, y le dije, che, Lito, ¿no me enseñás a tocar? Y me dice, venite a casa cuando quieras. Y así aprendí, y me empezó a gustar, me lo empecé a tomar en serio a 12, 13 años, ya me lo empecé a tomar en serio. La escuela siempre significó un impedimento para mí, un calvario terrible, porque siempre era ir en contra de lo que yo quería o ir en una dirección que no quería ir. Y bueno, pero lo mantuve y hoy en día, bueno, estoy haciendo esto, que es medio arriesgado y medio complicado, pero bueno, así es lo que a uno le gusta. Y esta pandemia, en tu caso, vos laburás como músico también, ¿cierto? Y trato de dedicarme a esto, sí. ¿Y te agarró feo? Y horrible, sí, como a mucha gente. Más que nada, bueno, el tema de que yo estaba dando clases, tenía muchos alumnos, también estaba saliendo a tocar muy seguido. Y bueno, todo se suspendió, todo se cerró, todo se vino abajo, la historia que todo el mundo ya sabe. Me contaban algunos profes de música que intentaron dar las clases virtualmente de guitarra, sí. Pero es mucho más complicado, ¿no? No es lo mismo porque vos necesitás el tiempo real en la clase, o sea, vos necesitás corregir. A ver, la clase por la cámara también es en tiempo real, pero necesitás estar al lado del alumno para ver la postura, para ver cómo tiene la mano, para ver cómo está pisando las cuerdas, para ver cómo pulsa, a ver si está leyendo. Son todas cosas que vos tenés que estar ahí. Y por una cámara es un bajón, no es lo mismo para nada. De hecho, las clases que yo di así, mis alumnos me pidieron, no, si querés yo voy a tu casa, pero dame la clase de verdad, digamos. Claro. Qué sé yo, hay gente que se acostumbra, pero no es para nada lo mismo. Sí, José. ¿Y te acordás cuando arrancaste con esto? Play es una pregunta media que se repite esta con los distintos invitados porque me gusta empezar a viajar desde aquel entonces. Cuando empezaste a tocar, cuando empezaste el conservatorio, ¿qué fue la primera que sacaste? ¿Primer canción? Sí. No me acuerdo. Sí me acuerdo de empezar escuchando estas bandas que te mencioné recién, sí. Eso fue lo que a mí más me inspiró, pues fue lo que hizo que me guste la música, por eso estoy tan agradecido con mi maestro. Pero no, de la primera canción que haya tocado no me acuerdo. Sé que empecé escuchando, qué sé yo, temas de AC/DC o de Scorpions, de esas bandas. Y después, bueno, el tema del folclore y la música clásica me fue pegando más de grande, ¿no? Me gustó siempre me gustó. Pero me empecé a interesar, interiorizar más, ya entrado en el conservatorio con otros profesores, ahí me empecé a meter más en ese mundo. Pero mi primer amor es el rock. Claro, claro. Y dentro del folclore, ¿cuál es la rama que va llevando? Siempre lo admiré muchísimo a Eduardo Falú, por ejemplo, me parece un genio. Me gusta también su punky, me gusta mucho Abel Fleury, que de las milongas que estaba tocando recién son de Abel Fleury. Esos guitarristas me gustan muchísimo.
Y bueno, ahora también, ahora no sé, no ahora, no, ya hace muchos años, pero qué sé yo, hay gente como Rally Barrio Nuevo, que también es un artista zarpado, muy, muy bueno. Gente que es de por ahí de otro palo dentro del folclore, digamos, muy diferente a Eduardo Falú. Yo tampoco soy un gran sabedor, no estoy tan interiorizado, pero hay gente que está haciendo cosas muy lindas. Yo me mantengo medio al margen ahora, porque sigo por el lado del conservatorio, ¿viste? Bien. Sigo con el tema de partituras y por ahí música clásica. O sea, cuando me siento a estudiar, veo más otro tipo de repertorio. Repertorio que no es conocido para nada, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque, a ver, repertorio clásico de la guitarra son músicos como Mauro Giuliani, Dionisio Aguado, son todos músicos del siglo XIX que en un momento, o principio del siglo XX, fueron populares, se los escuchaba, era muy frecuente que ese tipo de música estuviese presente en los teatros, pero después, bueno, con el tiempo se fue diluyendo y es una música que está medio muerta. Si uno toca eso es porque a uno le gusta, básicamente, claro. Porque no hay manera de vivir de eso. Es medio como el teatro, digamos. Bueno, pero viste que los gustos, la gente, los gustos son muy amplios, son también diversos, ¿no? Sí. Son muy diversos y hay gente para todo tipo de música. Y a mí me gusta también eso de que por ahí los músicos, los que vienen más de conservatorio, puedan expresar diferentes en ritmos con su instrumento, decir, bueno, yo puedo pasar desde un taquito militar a tocar un tema de Deep Purple, más allá que este sea un programa de folclore, este es un especial de Tanti, y yo quiero que vos te sientas libre de hacer lo que te gusta a vos. Por favor, un privilegio para mí. Porque nosotros lo que queremos mostrar es al músico, por sobre todas las cosas, y seguir haciendo el camino de la música. Así que yo te pido que me regales el primero, si puede ser. Bueno. ¿Querés presentarlo vos? ¿Me contás de qué se trata? Bueno, esta es una milonga, es de este guitarrista Abel Flaurí, de la provincia de Buenos Aires. No sé decirte muchos datos ahora, pero es una de las primeras piezas que he sacado. Y bueno, tiene un aire muy melancólico, como todas las milongas camperas. Bueno, lo voy a tocar y ustedes dirán. Dale. Te vas milonga, se llama. Thank you.
te escuchaba y me puse a pensar, digo, siempre quise hacerle esta pregunta a alguien que por ahí viene del conservatorio y es más músico, ¿no? Digo, no ser más músico, pero el hecho de decir... Claro, eso te iba a preguntar. No. Quiero decir, es más músico en la interpretación. Si hay una diferencia a la hora de sentir, ¿qué pone uno cuando es instrumental en sentir? Porque uno sabe que por ahí el cantante busca una memoria emotiva y trata de llevarse hacia un lugar para que la interpretación sea donde la quiere llevar. Sí. Digo, ¿y el músico en qué se inspira a la hora de tocar? Mira, es una pregunta difícil. Yo lo que te puedo decir es... El músico se pasa la vida estudiando justamente eso. El músico se pasa la vida estudiando cómo interpretar. En el caso de un intérprete, de un músico de conservatorio, cómo interpretar, el repertorio de la guitarra propiamente, porque puede haber transcripciones de otros instrumentos hacia la guitarra, pero bueno, es otra cosa. Pero la música para mí es un lenguaje espiritual. Y refleja justamente eso, el espíritu de uno. Y poder expresarse de la manera más honesta posible y de la manera más propia de uno, eso es fruto de la práctica y de la constancia y eso, digamos, del trabajo constante. Es algo que a uno lo satisface desde esa perspectiva, ¿no? Es un regocijo personal muy grande, pero al mismo tiempo no quita que sea un trabajo muy arduo. El hecho de, por ejemplo, mantener un repertorio es un trabajo durísimo, porque vos tenés que tocar esa pieza durante años, años y años, para llegar a esa interpretación que buscás. Y al mismo tiempo no quedarte e ir ampliando, porque si yo me quedase solamente tocando milongas, o sea, ¿quién me va a escuchar? Mi vieja y mi viejo. El músico siempre tiene que tender a abrirse a otros estilos. Pero lo que te decía es esto, de que como es un lenguaje espiritual, uno se siente identificado con ciertas expresiones específicas. Por eso es que hay ciertas expresiones que a uno le llegan y a otras que no. Y eso es lo normal, o sea, no te tiene por qué gustar todo. Es así. ¿Y a la hora de tomarlo como un trabajo, el músico elige o es mejor acompañarse a uno mismo? ¿Elige en qué sentido? Y elige cuál, en el estilo que uno le gusta más, a quién acompañar. Y lo más frecuente es que no. O sea, el músico por lo general se adapta a lo que le piden. Cuando vos tocas la música que te gusta, por lo general, o con tus amigos o vos solo, pero si se trata de trabajo, ya sea salir a tocar o dar clase, es acomodarte a lo que te piden, básicamente. Puede ser cualquier cosa. Sí. Yo he tocado desde bandas de cumbia, que no tengo nada en contra de la cumbia, es una expresión que a mí no me llega, pero en el caso de que me pidan que lo toque, me siento y lo practico. Sí, actualmente acompañas a bandas también de rock, bueno, no actualmente ahora con esto que pasó, pero sí, estoy pero venís acompañando con bandas de rock. Pero básicamente, esto que vos me preguntabas, si uno elige o no elige, es muy circunstancial, eso depende muchísimo de con quién uno esté trabajando, pero por lo general no es que uno elige lo que toca si se trata de trabajo. Claro. Eso es lo más común, digamos. Mientras tenga la partitura ahí, acompañamos. Claro, exactamente. A veces no, a veces ni siquiera, a veces el trabajo es de oído. Bueno, mirá, acá están los temas, son 10 temas, por ejemplo el disco, sacalo. Y a veces no hay partitura. Y a veces hasta inclusive te digo que es mejor. Porque eso también es otro mito. Te permite una creación, ¿no? ¿Eh? Te permite una creación distinta también. Sí, es posible, sí, pero hay mucho mito alrededor de la partitura. Esto de que se dicen de que se aprendió por música o se aprendió... ir a un conservatorio no te hace mejor, vamos del vamos. De hecho, la música es un aprendizaje muy autodidacta. Es cuánto vos invertís en eso, cuánto tiempo le dedicás, cuánto tiempo estás sentado en tu casa tocando. No se trata de hacer un recorrido académico para nada. De hecho, los grandes músicos nunca fueron a la academia. Bach no fue a la academia, Mozart tampoco. Y bueno, de músicos populares, tampoco. Y eso les hace menos músicos para nada. O sea que
Es una herramienta más. Yo por ahí a veces lo planteo porque también se genera como una contradicción en nosotros, ¿no? Que venimos de Cosquín, de la capital del folclore, de lo que es este el músico popular elegido por la gente, pero aquel que busca la perfección musical dentro de lo que es el certamen de Nuevos Valores Pre-Cosquín, que a veces tiene más éxito el que eligió la gente que el que a lo mejor viene a mostrar la música. Digo, siempre la que termina eligiendo es la gente, ¿no? Sí, sí, y la gente es la que tiene la última palabra en todo, siempre. Eso de quién es mejor, quién es peor, eso lo decide el público. No importa cuántos años de conservatorio tengas atrás, digamos. Claro. ¿Quién le importa eso? A quién le importa, claro. Sí, sí. Y la verdad. Pero con cualquier profesión es así, me parece. Digo, a nadie le importa cuál es tu promedio de la facultad, mientras que vos hagas bien el laburo. Seas abogado, seas ingeniero, seas arquitecto. ¿Qué me importa si te recibiste con 9, con 10? A ver cómo haces el laburo. Claro. Esa es la bocha. A ver cómo tocas. Ah, sí, sabes un montón de armonía, de contrapunto. Bueno, toca. Ahí está la verdad. Ahí se sabe todo. Claro. Capaz que viene un chabón que en su vida pisó la vereda de un conservatorio y agarra la guitarra y te pinta la cara. Es así. Por eso yo tengo un mambo muy particular con el tema de la escuela, ¿no? Para mí la escuela es una pérdida de tiempo. Pero para mí significó años perdidos de mi vida. En el sentido de que vos ya tenés una dirección, ya tenés un camino trazado, decís yo quiero ir por acá y permanentemente te obligan a ir para otro lado y vos decís, loco, yo no quiero ir por ahí, quiero ir por acá. No, tenés que ir por acá. Entonces es un calvario constante que por ahí yo lo siento como una pérdida de tiempo en el sentido de que podría haber aprovechado quizá para estudiar otros instrumentos o para hacer otras cosas más productivas. Quizá otra persona que se dedique a otra cosa le sirve, no fue mi caso. Y creo que la mejor forma de encarar el estudio y aproximarse a la música es siempre de manera autodidacta. Y en el caso de necesitar una ayuda, acudir a un profesor particular. Pero ir a un conservatorio no es algo imprescindible para nada. Para nada, de hecho, mi título no le doy ningún valor. El valor, digamos, está en lo que te decían. En salir a tocar. En tocar, sí, sin tocar, en estar, en tocar. José, ¿vos tenés algún sueño? ¿Tenés alguna meta con respecto a esto? ¿O es simplemente tocar? Es simplemente tocar. Sí, digamos, como te decía, la música para mí es un lenguaje espiritual. Si yo hubiese pretendido que esto fuese un negocio, me hubiese dedicado a otra cosa. Y los artistas, por lo general, la parte que menos les importa es esa, por eso somos todos unos cagados de hambre. Está bien, está muy bien. En su mayoría, ¿no? O sea, no elegimos la música desde esa perspectiva. En el caso de que así sea, bueno, bienvenido sea, pero no, eso no suele ser lo común. Y sí, yo lo hago por la música. De hecho, te diría que de todo el mundo de la música, de todo el mundo de la música, lo único que a mí me interesa es la música. A mí no me interesa viajar, no me interesa fama ni dinero, o sea, yo con tener tiempo para hacer lo que me gusta, ya está. Mirá qué lindo. Qué pensamiento, ¿no? ¿Eh? Qué pensamiento. Así lo vi siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, mis ídolos, los músicos que yo admiro, hablan de eso. Ver la música como lo que es una expresión de artístico, es un arte, no es más que eso, que no sirve para nada, es cierto, a nadie le sirve, porque el arte no es algo que existe para suplir las necesidades de otro, no, es algo que existe porque uno tiene la necesidad de expresarse, o sea, y que yo me exprese no es algo que le sirva a alguien. Entonces también es doblemente difícil en ese sentido del negocio, porque no es soy plomero, soy arquitecto, soy ingeniero, no, soy músico que hace arte. ¿Y el arte para qué sirve? A términos prácticos, nada, es una cuestión emocional.
Sí, bueno, también, pero tu emocionalidad también es un poco transmitírsela al otro, y el otro es el que te acompaña. Claro. Entonces, automáticamente se vuelve parte de un negocio también. Porque vos expresas tu arte, pero el que lo capta soy yo, porque para expresártelo para vos mismo, todo esto no existiría. Exactamente. Sí, sí, pero no tiene un fin práctico, o sea, no es que a vos te sirve de algo. Quizá te emociona. Es emocional. En el mejor de los casos te emociona, en el mejor de los casos, y eso para un músico es listo, ya está, tocar el cielo con las manos. Pero en el mejor de los casos, y eso es lo que muchos músicos no vemos, que por ahí somos muy egoístas, que todo es lo que vos acabas de decir, tocamos para nosotros, hacemos las cosas para nosotros. Entonces después salimos y nos quejamos y decimos, ah, loco, pero nadie nos escucha, nadie nos da bola, ahora todo lo que se escucha es una mierda. Y no, es porque vos estás encarando la música desde una perspectiva egoísta, básicamente. Me llevo otra pregunta, pero ¿sabés qué voy a hacer? Te voy a pedir la segunda. Dale, dale. Voy a tocar otra milonga de Fleury, Milongueo del Ayer. Del oficio. Gajes del oficio. Sí, José. Me quedaba preguntarte, digo, viste que te dije que tengo una antes de que me regales la segunda. ¿Qué es el aplauso? Digo, porque en esta discusión, que puedo estar de acuerdo o no, pero acá no estoy ni para juzgar tu pensamiento ni para que vos juzgues el mío, sino el hecho de compartir a través de este programa y que cada uno exprese lo que siente. Y en este caso, lo que más nos interesa a nosotros es que no se calle el cantor y que no se calle la música de ninguna manera. Después de ahí, lo demás son pensamientos de cada uno. Pero digo, ¿qué es el aplauso para el músico, para el artista? En el pensamiento que vos tenés, ¿es un pago? Es decir, tocar el cielo con las manos, como decías recién. Para mí es algo que se da por añadidura. Es la consecuencia de haber hecho algo bien. Básicamente. O sea, si la gente considera que lo que acaba de escuchar vale la pena el aplauso, entonces, bien, o sea, me regocijo, me siento bien que pueda generar algo lo que estoy haciendo, porque para eso uno lo hace, pero es eso. Es el juez del arte, digamos. Sí, uno no lo hace por el aplauso, ¿no? Convengamos. Por eso te digo, para mí es una añadidura. Uno lo hace por esta necesidad de querer expresar algo.
y de poder, como vos dijiste, llegar al público. Pero es eso, nada más que eso. Me gustaría que antes de que cerremos, porque viste cómo son las cosas estas de la tele, que son tiempos sí. que yo veo deditos de atrás de cámara, así de reojo, que me dicen, vamos que nos queda esto. Ahí, que le digas cómo te encuentran. El que quiera acompañar a tu música, si están en las redes sociales, o aquel que quiera aprender también, porque das clases de esto. Sí, sí, sí. Estuve trabajando para la Muni varios años acá. Bueno. Muchas gracias, dicho sea de paso, por brindarme el espacio. Nada, bueno, mi nombre, como acaban... Acá. José Dalvelo, pueden encontrarme, tengo un canal de YouTube, que es mi nombre, básicamente. Está más que nada ahora orientado al rock, pero bueno, en un futuro también tengo pensado subir otras cosas, como podría ser este tipo de música, o Dios sabrá qué. Y bueno, estoy en eso, estoy en otro proyecto con unos chicos de Carlos Paz, con... El Trucha de la Más Rock, no sé si lo conoces. Sí. Bueno, tenemos un grupo que se llama Los Hobbits, que tiene que ver más con un estilo de rock nacional, tipo, a ver cómo podría decir, Los Redondos, algo así. Sí. Estamos en un proyecto así, con los chicos, con Jeremías Mangiarotti también. Y estoy también tocando con un amigo, un querido amigo, el Santa, de la banda, un grupo que se llama Día de Cuervos, que es de Carlos Paz. Muy recientemente estoy trabajando con ellos. Así que escúchenlos a ellos también. Y nada, cuando haya un proyecto nuevo, lo estaré compartiendo. Tampoco tengo mucho este año para mencionar. José, me gustaría que cierres con la que te gusta a vos. Bueno. Esa quiero. Voy a hacer la que estaba con la que abrimos recién. No la que toqué recién, okay. Pero antes de empezar el programa. El cantor estuvo con nosotros, José Dalvelo. Y nos vamos de acá, desde Tanti, no sin antes agradecer a todo el equipo de trabajo, a Cristian Urúa, a Víctor Jurman, que hoy están haciendo las cámaras, Pablito Noceda en la edición del programa como productor general, Jorgito Aguirre también, que bueno, hoy está medio ahí de mudanza, pero está con nosotros ahí acompañándonos, y a Jorge y Adela de Tantirama, de este canal 61, que nos abrió las puertas desde un principio. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Estamos casi cerrando el año desde Tanti. Nosotros en este Que No Se Calle el Cantor, programa número 17, nos vamos, no sin antes decirles a todos que tengan unas felices fiestas, que ojalá que esto pase pronto.
Eso es lo que más necesitamos. Que pase pronto, que se termine y que arranquemos un año con lo mejor. Desde acá, desde Tanti, para todo el mundo, a través del canal 33 de aire de Cosquín, canal 2 de Punilla Visión, canal 61 Tantirama, Cable de las Sierras, www.radioapacheta.com.ar desde Villa de Lina, Buenos Aires y para todo el mundo, y también en 89.5 Radio El Faro de Cosquín. Y obviamente en nuestras redes sociales, que no se calle el cantor. Si vos te suscribís, te haces un difusor del folclore y nos ayudas a nosotros que la música siga viajando por todo el mundo. Será hasta que nos reencontremos nuevamente. Un abrazo grande. Chau, chau.